buenas tardes. Al ser las 6:36 de la tarde noche de hoy, 7 de junio del 2022, vamos a realizar la sesión ordinaria número 174 del periodo 2020-2024. En la lectura del orden del día tenemos la comprobación del quórum, que el día de hoy contamos con los 5 regidores propietarios. Lectura de la agenda, audiencias, aprobación de actas anteriores, trámite de correspondencias, dictámenes de comisiones, informes de la alcaldía y dependencias administrativas, iniciativas de los regidores y alcaldía, y daremos por finalizada la sesión del día de hoy. Como antes indiqué, hoy tenemos a los 5 regidores propietarios. Con esto cumplimos la comprobación del quórum, lectura de la agenda. Audiencias para el día de hoy tenemos la juramentación de la señora Adriana Granado Jiménez, que nos acompaña el día de hoy. Representante de la Junta de Educación en Escuela de Circuito 09. Perdón, sí. Representante para asesora COMAC. Como representante, valga la redundancia, de las escuelas del circuito número del circuito 09. Entonces, para que por favor nos pongamos en pie, doña Adriana, bienvenida. Adelante, tal vez. Muchísimas gracias. Esa comisión hay que meterle, y por eso es que estamos haciendo ese esfuerzo, y bueno, hay que ir completando porque todavía hay otros que faltan por juramentar. Entonces, por favor, con la mano derecha en esta posición. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, si no, Él y la patria os lo demandan. Queda debidamente juramentada, doña Adriana. Muchísimas gracias. Compañeros, para continuar, tenemos aprobación de actas anteriores. Tenemos pendientes por aprobar 3 actas. Recuerdan, la semana pasada nos quedó una pendiente por una situación particular. El acta número 171, 172 y 170. 173, la última. Compañeros, para aprobar el acta número 171, sesión extraordinaria, ¿existe alguna objeción? Bueno, si no existen objeciones, queda aprobada el acta número 171 con 5 votos. También tenemos pendientes por aprobar el acta de la sesión ordinaria número 172. ¿Existe alguna objeción? Bueno, de igual manera, si no hay objeciones, queda aprobada con 5 votos el acta número 172, sesión ordinaria. Además, tenemos también pendientes por aprobar el acta 173, sesión extraordinaria. ¿Existe alguna objeción? Bueno, de igual manera, si no hay objeciones, queda aprobada con 5 votos el acta número 173, sesión extraordinaria. Para continuar, le vamos a dar la palabra a la señora Katia Salas para que nos dé lectura del trámite de correspondencia. Bueno, buenas noches. El primero es un formulario enviado por Jesucita Triana Mora, directora del Centro Educativo Hacienda Vieja. Remite la propuesta de terna para la conformación de la Junta de Educación de la Escuela Hacienda Vieja, para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo, se propone para el nombramiento y juramentación del vocal 2 de esta Junta de Educación, las personas que se detallan en las siguientes ternas para este miembro: Loren Milena López, Carlos Daniel Alpizar y Diana Pamela Garita Jiménez. Por nuestra parte, compañeros, ¿están de acuerdo entonces para trasladar la Comisión Gobierno y Administración y que quede definitivamente aprobada? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, realizamos el traslado a la Comisión Gobierno y Administración.
El siguiente es un oficio enviado por Emanuel Antonio Muñoz Ortiz, representante de la Asamblea Nacional de la Persona Joven. Solicita el apoyo de la propuesta de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, que está buscando incentivar e impulsar a las personas jóvenes a que matriculen las pruebas de bachillerato por madurez. Quiero con la presente rogar a ustedes toda colaboración que puedan brindar a las juventudes que tanto están sufriendo al no contar con una titulación de bachillerato en educación media. Esa colaboración puede ser desde forjar alianzas estratégicas hasta apoyos más sencillos como el hecho de publicar y hacer la debida propaganda a las fechas oficiales para matricular. Compañeros, ¿están de acuerdo para dispensar el trámite de comisión y brindar el voto de apoyo a lo expuesto por la compañera secretaria? Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano. Con 5 votos se le brinda el voto de apoyo. La siguiente es una invitación enviada por la CONADIS a la evolución de resultados del Índice de Gestión sobre Discapacidad y Accesibilidad IGEDA. ¿Están de acuerdo para...? Sí, adelante. No, era que yo le iba a decir a las compañeras que las que podían que se conectaran, porque es a las 10 de la mañana. Entonces, de mi parte me queda muy difícil porque es horario laboral, ¿verdad? Pero las que tengan disponibilidad, no porque no tengan que trabajar, porque en la casa trabajan un montón, ¿verdad? Pero si pudieran conectarse para esos resultados. Gracias. Sí, en el correo que se envía, ahí está el link. ¿Están de acuerdo para dar por conocidos el oficio recibido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, damos por conocido. El siguiente es la copia de un oficio enviado por Margot León Vázquez, secretaria del Consejo Municipal de Esparza. Donde traslada el acuerdo tomado en el acta 164 dirigido a funcionarios del MOP, CONAVI y el viceministro correspondiente, donde preguntan sobre el estado del puente y el mal estado de la carpeta asfáltica, de toda la problemática que tienen y han estado hablando en la ruta principal. Envían la nota de protesta al señor presidente, a MOP, CONAVI, para que en un plazo de 10 días informen cuál es la ruta que se va a seguir para atender este tema, y en ese mismo plazo de 10 días informen a este consejo quién o quiénes del MOP y el día que van a venir a hacer las visitas correspondientes, remitir copia a los diputados y a todas las municipalidades. Bueno, si están de acuerdo para dar por conocidos el oficio recibido, por favor levanta la mano. Con 5 votos damos por conocido. El siguiente es un oficio enviado por Laura Catalina Araya, secretaria del Consejo Municipal de Oriamuno, traslada el acuerdo 1270, donde brinda un apoyo a la Municipalidad de San José sobre la solicitud de la Municipalidad de Upala y otras, mediante la cual solicitan vehementemente las autoridades correspondientes la verificación y modificación de las firmas de la forma, cómo se calcula el precio de los combustibles. De igual manera, si están de acuerdo para dar por conocido, por favor, levanta la mano. Con 5 votos, damos por conocido. El siguiente es un oficio de la Municipalidad de Poá, donde acuerdan brindar un voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Tarrazú sobre la solicitud de la Municipalidad de Mora, la cual insta a los consejos municipales del país a incorporar dentro de sus iniciativas que se incluya a la población con discapacidad en los planes operativos del periodo 2023. ¿Están de acuerdo, compañeros, para dar por conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, damos por conocido. El siguiente también es un oficio de la Municipalidad del Cantón de Poá, donde trasladan el acuerdo 1350, donde dan un voto de apoyo a la Municipalidad de Mora, a través del cual se insta a todos los consejos municipales a incorporar dentro de sus acciones, dentro de sus iniciativas, que se incluya a la población discapacitada en los planes anuales operativos del 2023. De igual manera, compañeros, ¿están de acuerdo para dar por conocidos? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, damos por conocido. El siguiente es un oficio enviado por Adolfo Luis Fernández, director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación y Policía. En atención al oficio 536 del Consejo Municipal, donde se solicita al Ministerio de Gobernación y Policía otorgar el día 8 de agosto de asueto a todos los funcionarios públicos del Cantón de Orotina, esto por celebrarse las fiestas cívicas patronales, me permite informarles que una vez analizada la solicitud y a la luz de la ley 6.700
25, el asueto por día de feriados en oficinas públicas por fiestas cívicas y sus reformas, específicamente el artículo 2 de la ley y el 6 del reglamento señalan que el artículo 2, la solicitud de asueto se hará ante el Ministerio de Gobernación y Policía por medio del Consejo Municipal del lugar en que se haya llevado a cabo las fiestas cívicas. Artículo 6, la solicitud para otorgamiento de asueto tiene que señalar que fundamentado en la ley número 6725, asueto por día de feriados, oficinas públicas, por fiestas cívicas se reforma y este reglamento se solicita otorgar el día determinado de asueto indicando si es el caso, el número y la fecha del inciso, artículo, acuerdo, sesión, si es ordinaria o extraordinaria, municipal o adoptado. Además debe indicar el lugar o medio para recibir notificaciones. La Comisión de Festejos Municipales de cada cantón solicitará al Consejo que se tome el acuerdo respectivo para que se tome el día de asueto. El Ministerio de Gobernación dará trámite a la solicitud que haga el Consejo Municipal, quedando en entera responsabilidad de los gobiernos locales lo indicado en la Ley 4.286 del 17 de diciembre de 1968 y su reforma, nombramiento, comisiones y festejos populares. Por lo anterior, se le previene para que proceda el Consejo a corregir, adicionar o aclarar la solicitud. Bueno, en este caso, si están de acuerdo, para dispensar el trámite de comisión y trasladar el oficio recibido, el MGP-DAJ-SPIA-413-2022 a la sede legal del Consejo Municipal para que nos emita un criterio y recomendación de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Gobernanza y Policía. Si están de acuerdo para que quede definitivamente aprobado, por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. El siguiente es el oficio AL-288-16-CP-OF-014 firmado por Gabriela Ríos Cascante, el área de comisiones legislativas de la Asamblea Legislativa. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio proyecto el expediente de ley 22.816, ley para que castiga el robo y la recepción de cable, dispositivos de seguridad de acueductos, señales de tránsito y líneas férreas. ¿Están de acuerdo, compañeros, para trasladar el oficio recibido a la sede legal del Consejo Municipal para que nos brinde un criterio y recomendación sobre la consulta del texto expediente 22.816? Si están de acuerdo, además, que se acuerde, se dispense el trámite de comisión y que quede el acuerdo definitivamente aprobado por el plazo establecido por la Asamblea Legislativa. Si están de acuerdo, por favor, levanta la mano. Con 5 votos, se realiza el traslado a la sede legal del Consejo. El siguiente es un correo electrónico enviado por Félix González Polar de Over Internacional, donde hace una invitación a actividad a realizarse en Colombia, gira internacional de capacitación de gobiernos locales, Barranquilla y Medellín. Se van a llevar a cabo el 4, 5, 6, 7 y 8 de julio del 2022. ¿Están de acuerdo para dar por conocidos del oficio recibido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos damos por conocido. El siguiente es una copia de correo electrónico enviada por la Unidad Ejecutora de División de Obras Públicas dirigido al señor alcalde, donde invitan al evento de clausura entre las y los participantes de nuestro programa el 10 de junio del 2022 en un horario de 9 a 1:30 en el Hotel Hilton Garden en Santa Ana. ¿Están de acuerdo, compañeros, para dar por conocidos el oficio recibido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos damos por conocido. El siguiente es un documento firmado por vecinos comunales. Los abajo firmantes, todos vecinos del distrito de Ceiba, Orotina y residentes de las comunidades aledañas, tal como es el caso de Ubita, Trinidad Nueva, Trinidad Vieja, Kilómetro 81, Cascajal, Hidalgo, Ceiba, Centro y Guayabal, denunciamos los incumplimientos que se han recibido del operador del servicio de transporte público en nuestra comunidad Centro por parte de la empresa XX. Se dan las siguientes situaciones como incumplimiento del artículo 45 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad en cuanto señala que los medios de transporte colectivo deberán ser totalmente accesibles y adecuados a las necesidades de todas las personas. Suspensión del servicio, incumplimiento de horario y días de prestación del mismo, exponencia a las inclemencias del tiempo por falta de parada techada, mal estado de las unidades, lo que provoca quedarnos botados en media calle sin contar con un servicio que lo supla. Se estima que con esto se afecta a la población vulnerando los derechos fundamentales y que enuncia la constitución política. Lo anterior por cuanto por falta de este servicio las personas usuarias se han
no han podido transportarse de manera regular a sus trabajos, citas médicas, compras de suministros, pago de servicios. Cabe recalcar que en dos ocasiones, número uno, la Asociación de Desarrollo de Cascajal y en otra, los vecinos de Ceiba acudieron al municipio. De ahí se tuvo un acercamiento con el representante de la empresa, el alcalde, representante de vecinos. Se brindó la oportunidad a la empresa para que se refiriera al asunto. Se trató la problemática. El municipio cumple con el buen estado de las calles. Los vecinos de buena fe accedimos a pagar el importe de 1,000 colones y 500 colones por el servicio y aún así la situación cada día es más caótica. Acudimos también al Servicio de Consejo de Transporte Público, considerando que tiene como misión fiscalizar y coordinar los servicios de transporte público terrestre, garantizando la satisfacción de las necesidades de los usuarios del servicio mediante un sistema ágil y eficiente de transporte público sostenible, y a esta fecha tenemos 6 días de contar sin el servicio. En espera de contar con el apoyo a los vecinos comunales, quedamos a la espera de la respuesta. La nota fue dirigida al señor alcalde, al Consejo Municipal y al Consejo de Transporte Público. Bueno, están de acuerdo. Por nuestra parte, trasladamos la nota recibida a nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos para nuestro análisis y recomendación. Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano. Con 5 votos, realizamos el traslado a la comisión. El siguiente es un oficio firmado por Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo. Atención al oficio TSM 1645, forma de cálculo de precio de los combustibles. En atención al requerimiento de la nota presentada por la Municipalidad de San José en relación al cálculo de precio de los combustibles, se informa que el técnico responsable de aprobar las metodologías y realizar la fijación de los precios de venta de combustibles es la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. El artículo 31 de la ley de ARECEP establece que le corresponde a esa entidad aprobar las metodologías. En relación a la modificación de los porcentajes de distribución del impuesto único a los combustibles, los mismos fueron aprobados en la ley 8114, ley de simplificación y eficiencia tributaria, publicada al alcance 53 de la Gaceta 131 del 9 de julio del 2001, por lo que corresponde a la Asamblea Legislativa modificar la distribución del citado impuesto. ¿Están de acuerdo, compañeros? Para dar por conocidos el oficio recibido, por favor, levanta la mano. Con 5 votos damos por conocido. El siguiente es una copia de un oficio de BOP USPBRC 2022-529 firmado por la licenciada Zuleika Aymerich Pérez, especialista en coordinación y participación, dirigido al señor alcalde municipal. Reciba un cordial saludo. La presente nota tiene como objetivo exponer el estado de la Municipalidad de Orotina según el acuerdo MOA 310-22-2020-2024. El Consejo Municipal de Orotina aprobó la participación en el proceso para la elaboración del Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo PVQCD, desarrollado en el marco del PRVC2 bajo la contratación de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional en alianza con el Laboratorio Nacional de Materiales y Módulos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la NAM. Al inicio del proceso se sostuvo una reunión con la alcaldía, personas representantes del Consejo Municipal, representantes de la Junta Vial y el equipo de la unidad responsable de la gestión vial, en la cual se revisaron y acordaron los requerimientos del proceso, entre los cuales se destaca la importancia del cumplimiento de los entregables en tiempo y forma según el cronograma del programa de inversión mínima del tiempo semanal, 2 días por semana. La asistencia y participación activa y el respaldo de las instancias internas del gobierno local durante el proceso de construcción en cuanto a tiempo, equipo, conectividad y recursos necesarios para la ejecución de las diferentes actividades requeridas. Con relación a estos elementos particulares, se destaca que uno de los participantes del equipo municipal no tiene cámara ni sonido, por lo tanto no participa activamente en las sesiones. Se le indicó la necesidad de solventar esto y manifestó que pronto sería resuelto y que mientras se conectaría desde la computadora de otra compañera. Durante las sesiones se han identificado que el equipo tiene un avance lento en la información requerida y en las tutorías no se logra evidenciar el avance en el documento. Para el entregable número 3 fue necesaria la intervención por parte del equipo facilitador, ya que la entrega no se realizó en el tiempo programado y aunque se le dio una nueva fecha, el documento fue recibido 5 días después de lo acordado. Ante esto, se realizó una segunda intervención el 28 de abril, en la cual la coordinadora de la región
conversa con el equipo municipal sobre la situación que vienen presentando. El ingeniero indica que han tenido retrasos porque deben atender otros aspectos propios del cargo y se comprometen con el entregable número 4 en tiempo y forma para así poder continuar. Es así como retomaron el proceso, sin embargo, nuevamente se han presentado inconvenientes con el entregable número 6, el cual debió ser entregado el 24 de mayo. Sin embargo, solo fue enviada la guía de la consulta comunal con observaciones y no enviaron el diagnóstico vial. El martes 24 y miércoles 25 de mayo se le enviaron correos para conocer la situación o identificar si el equipo podría apoyarlos, pero no se tuvo respuesta. Se realizaron llamadas a la promotora el 31 de mayo, mas no se logró la comunicación. Finalmente, el viernes 3 de junio se logró contactar con la promotora, quien indica que han tenido mucho trabajo, pero que están trabajando en el documento y que esperan realizar la primera entrega del diagnóstico de infraestructura el martes 7 de junio. Otro aspecto preocupante es que del 17 al 30 de junio es el periodo para el desarrollo de las consultas comunales. Y aunque el equipo ya tiene una agenda programada, esto no sería posible cumplir en tanto no se cuente con el visto bueno del diagnóstico. La presentación y la dinámica de retroalimentación de la consulta comunal. Como resultado de esta situación, en ese momento la municipalidad tiene pendiente el entregable 6, diagnóstico de infraestructura vial y herramienta Excel. Entregable 7, diagnóstico de infraestructura vial y herramienta Excel con observaciones incorporadas. Fecha de entrega viernes 3 de junio del 2022. En procura de que el equipo pueda continuar con el proceso y haciendo énfasis en que esta sería una única excepción, se propone el plan remedial para subsanar la situación y podemos confirmar y poder continuar con el proceso. El equipo de rutina entrega el documento de infraestructura el martes 7 de junio. El equipo UNA y la NAM harán un esfuerzo de revisar de manera extemporánea los plazos definidos para hacer la devolución con observaciones máxima el viernes 10 de junio. El martes 14 de junio, el equipo de rutina estará devolviendo el documento con las observaciones incorporadas. El viernes 17, el equipo de la NAM hará la devolución del diagnóstico si el documento cumple con los requerimientos y son incorporadas las observaciones. De manera paralela, se avanza en logística y convocatoria de la consulta, por lo que en caso de tener visto bueno el documento, se realizará la convocatoria de la consulta y el equipo de rutina envía propuesta de presentación el viernes 17 de junio. Del 21 al 30 de junio se dará espacio para realizar la consulta comunal, la cual se recomendaría sea una sola. De esta forma, retomarán la dinámica del proceso para dar inicio con el módulo 3. Si lo anterior no fuera posible, solicitamos valorar si el gobierno local podría continuar con el programa bajo el entendido de que según la metodología establecida, aprender haciendo, además del fortalecimiento de capacidades, el objetivo de este proceso es la formulación del PVQCD con una alta calidad en el desarrollo de los contenidos. Además, en el entendimiento de que si esta situación persiste, es probable que el equipo no pueda continuar con el proceso. Pues en este caso, ¿están de acuerdo? Trasladamos el oficio recibido al señor alcalde para que nos brinde un informe del proceso dado desde la aprobación de la participación del proceso para la elaboración del Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo, desarrollado en el marco del PRVC-2 bajo la contratación de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional en alianza con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la NAME-UCR. Lo anterior, tomando en cuenta lo expuesto de que del 17 al 30 de junio es el periodo para el desarrollo de consultas comunales y aunque ya el equipo tiene una agenda programada, esta no sería posible cumplir en tanto no se cuente con el visto bueno del diagnóstico de infraestructura vial, la presentación y la dinámica de retroalimentación de la consulta comunal. Si están de acuerdo, compañeros, para que quede definitivamente aprobado, por favor, levante la mano. Con 5 votos, se le realiza el traslado a la administración. Adelante, compañero. Adelante. Muy buenas noches a todos.
Para poner en contexto la situación que se está dando con respecto a este oficio llega el día de hoy a la alcaldía, igual que al Consejo Municipal, y se refiere a lo que hace un tiempo estuvimos aquí solicitando la aprobación para que se incorporara la Municipalidad de Orotina al procedimiento del plan quinquenal. Recordemos que en ese momento el MOP nos da la opción de un día para otro, ¿verdad? Así fue como se hizo, que tuvimos que hacer hasta una sesión, tomar de una sesión extraordinaria un espacio para poder votar el acuerdo para ser incorporado, ya que la Municipalidad de Naranjo había renunciado al espacio. Entonces, los compañeros asumen, ¿verdad?, el compromiso, porque ese fue el compromiso que adquirimos todos desde la Junta Vial, que tuvimos que reunirnos para votar y así las diferentes etapas para poder llegar a pertenecer a este grupo de municipalidades. Se junta con una situación, ¿verdad?, que ustedes conocen sobre la ejecución de obra, que hemos activado muy fuerte en este último mes. Hemos activado muy fuerte por todas las situaciones que se han generado anteriormente, y encontramos el espacio, el rango para poder empezar a generar proyectos, y se han estado ejecutando. Además de que los compañeros, todos ellos, que la verdad hacen su gran esfuerzo, es un gran esfuerzo que han estado haciendo desde Yanori, Rafa, Marcos, don Javier Umaña y Paulo, que son los que pertenecen a este grupo que están llevando esta capacitación. Ellos tienen que estar en capacitación todos los jueves y todos los viernes desde las 8 de la mañana a 12 mediodía. Es una oportunidad muy valiosa que no podemos desaprovechar. Ya se ha hablado con ellos, hoy inmediatamente en la tarde hablé con ellos sobre la situación, ya me contaron, pero también hay que entender la carga de trabajo que tienen ellos. Ellos están fiscalizando, recordemos que tuvimos que tomar medidas para que ellos también estuvieran en campo fiscalizando, asistiendo, cumpliendo horario después y todo eso. Para mañana a las 7 de la mañana están citados a hacer el plan remedial para seguir perteneciendo a este grupo. La verdad es que es una gran oportunidad que se nos da, que se nos abre, y sobre todo hay que aprovecharla. Pero sí, lo que quiero es que también sepamos sobre la situación de lo que ellos están viviendo. Y como decir que uno va a estar ahí, de ahí son cosas muy, muy técnicas, que la verdad son ellos los que conocen. Pero de ahí hay que darles también el apoyo. Entonces ahí lo que ocupamos es brindarles ese apoyo y a ver en lo que uno puede hacer, hacerlo. Muchas gracias, don Benjamín. Para continuar, entonces vamos a pasar al punto de dictámenes de comisión. Bueno, tenemos dictamen de la Comisión de Seguridad. Se conoce el oficio MOA 511 del señor alcalde sobre el informe de situación actual del sistema de videovigilancia. Informan que, bueno, primero que nada, que se nombra al regidor Elfor González como presidente y la secretaria Ciani Rodríguez Chavarría. El Consejo Municipal, la Comisión, perdón, recomienda al Consejo Municipal tomar el siguiente acuerdo. En vista del oficio 511 enviado por el licenciado Benjamín Rodríguez Vega, alcalde municipal, en donde indicó: por lo anterior citado, el convenio específico de cooperación para la implementación de un sistema de videovigilancia entre el Ministerio de Gobernación Pública y la Municipalidad de Orotina, y que en su numeral 4 se indica que ellos son los encargados de proveer el personal idóneo para el monitoreo diario, se traslade el oficio en mención al Ministerio de Seguridad Pública. Se solicite al Ministerio de Seguridad Pública indicar si se encuentra vigente el convenio específico de cooperación para la implementación del sistema de videovigilancia entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Municipalidad de Orotina. Se solicita un informe actual del uso de las cámaras de videovigilancia, en el cual se indique cuáles son las cámaras que se encuentran en buen estado y funcionando. Bueno, ¿están de acuerdo para aprobar el dictamen presentado? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos queda aprobado el dictamen. El siguiente es un dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración. Se conoce la nota firmada por Jairo Velázquez Valverde, representante legal del Instituto de Posgrado Gerardo Velázquez Inebdos, nota Inebdos.
Se recomienda al Consejo Municipal, en vista de la nota enviada por el Instituto de Posgrado Gerardo Velázquez, donde se indica que INPO se encuentra a toda disposición de la municipalidad para contribuir con los diferentes proyectos que puedan llevarse en manos de las personas jóvenes y de la comunidad, buscando un objetivo común en pleno goce de los derechos de las personas jóvenes y de la comunidad en general. Dentro de la idea de capacitar e impulsar la juventud a través de la educación, es que se ponen a la disposición de la municipalidad, el Consejo Municipal y el Comité Cantonal de la Persona Joven. Se acuerda trasladar la nota, se recomienda, perdón, trasladar la nota de Jairo Velázquez Valverde al Comité Cantonal de la Persona Joven para que se atienda lo correspondiente. ¿Están de acuerdo, compañeros, para aprobar el dictamen conocido? Por favor, levanten la mano. Con 5 votos queda aprobado. El siguiente es el dictamen, el oficio de MO CMI 037, enviado por el licenciado Omar Villalobos Hernández, auditor interno de la municipalidad, el periodo disfrute de vacaciones. En vista del oficio enviado por el señor auditor, en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Municipal, mediante acuerdo adoptado en la sesión ordinaria 278, celebrada el 9 de septiembre del 19, se somete a consideración y aprobación del Honorable Consejo Municipal el cronograma de vacaciones. Se recomienda aprobar el cronograma de disfrute de las vacaciones del señor auditor correspondiente al periodo 2021-2022, remitido en el oficio 137. Compañeros, ¿están de acuerdo para aprobar el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. Siguiente es la evaluación del desempeño del auditor interno y de la Secretaría del Consejo. Se recomienda al Consejo convocar a la señora Secretaria del Consejo y al señor auditor a sesión de ordinaria Comisión de Gobierno y Administración a celebrarse el viernes 19 de junio a las 7 de la noche en la sala de sesiones, lo anterior, para la aplicación de la debida evaluación del desempeño. Compañeros, ¿están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Bueno, entonces, si están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido, por favor, levanta la mano. Con 5 votos queda definitivamente aprobado. Sí, escucharon 19, pero es 10. Sí, perdón. Es 10. El siguiente es el oficio MO 531 del señor alcalde, donde se conoce el trámite 3227, presentado por el... Perdón. En vista del oficio MOA ADPDT SP 443 del ingeniero Adrián Lauren, encargado de servicios públicos, la Dirección de Hacienda, en la resolución MOH-RASER del 19 de abril, resuelve al contribuyente en donde se determina que va a realizar el cambio mencionado. Dicha resolución fue notificada el 19 de abril por la Dirección de Hacienda. Después de notificado, fue trasladado el plazo establecido para que dicha resolución quede en firme y se procede con la aplicación en el sistema, la cual fue efectiva el 28 de abril. Se recomienda al Consejo que se comunique el oficio MODPDTSP 443-2022 al señor Adrúbal Salazar Hernández como respuesta a su gestión. Compañeros, ¿están de acuerdo para aprobar el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos queda definitivamente aprobado. El siguiente es el expediente también solicitado de la licencia para expendio de bebidas con contenido alcohólico, solicitante D&D Cori de Occidental SRL. La comisión recomienda al Consejo Municipal, a partir de la remisión del expediente, se concluye que es necesario formular al asesor legal del Consejo, licenciado Randall Marín, la consulta específica, ya que en el expediente se observa el permiso sanitario de funcionamiento del 11 de marzo del 2022, folio 10, que indica como tipo de actividad mini super con venta de licor, y los documentos hablan de supermercado. Formulario, folio 2, indica como actividad comercial supermercado y almacén de abarrotes. Oficina de Inspecciones, en el oficio MODHP, DHISP 051, folio 16, menciona que por tratarse de supermercado, boleta de inspección, folio 18, especifica supermercado, venta, licor, resolución
07 de la licencia habla del supermercado, folios 27, 29 y 30, dado que el expediente contiene criterio legal en el oficio MOAJ 230 del 24 de junio del 2022 del licenciado Randall Marín Orozco, coordinador de la asesoría jurídica, según el cual, una vez revisado el expediente administrativo remitido sobre dicho trámite de parte de la asesoría jurídica, no existen observaciones o reparos de tipo jurídico y, en consecuencia, para una mejor comprensión del Consejo y para tener claridad en ese punto específico, se ve preciso contar con una aclaración concreta sobre cuál es la forma en que debe entenderse ese aspecto, es decir, que los documentos descritos refieren a un supermercado y que el permiso de funcionamiento refiere a un mini super. Pedir lo anterior se ve necesario y prudente y tiene como único fin tener claridad en ese aspecto. Como es sabido, la licencia que vaya a otorgarse por parte del Consejo contemplaría la categoría de la licencia y la ley 9047 en el artículo 4, que habla de diferentes tipos de licencia, estableciendo en la de licores de dos clases de sublicencia, la licencia de uno mini super y la licencia de dos supermercados. Si bien la resolución del folio 27 en el por tanto habla de categoría de dos, se ve importante contar con el criterio del asesor legal que se está solicitando para mayor comprensión y para respaldo escrito en el expediente. El criterio legal que se requiere deberá ser enviado a más tardar el viernes 10 de junio a las 10 a.m. a fin de que de inmediato la secretaria del Consejo traslade a la Comisión de Gobierno y Administración, traslado que de una vez se dispone por parte del Consejo Municipal en fin de la seriedad del asunto. Compañeros, ¿están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. El siguiente es un dictamen de la Comisión de Obras, el asunto trámite 5793, considerando que la señora Paula Cornejo Arias remitió el trámite 5793 sobre la solicitud de información de la publicidad de la calle que da acceso a la servidumbre y su falta de incorporación en la red vial cantonal. Se recomienda al Consejo Municipal, en vista de que se conoce el oficio MOADPDTIV024-2022 del ingeniero Javier Umaña Durán, encargado de infraestructura vial, donde se indica, con relación a lo expuesto, la calle de esta solicitud, aunque catastralmente es pública, la misma no reúne las condiciones técnicas, sociales ni legales para poder seguir generando más desarrollo habitacional, por lo que se debe evitar que se construya más fraccionamiento en el sector. Se comunica el oficio del ingeniero Javier Umaña Durán a la señora Paula Cornejo Arias como respuesta a su gestión. Compañeros, ¿están de acuerdo para aprobar el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda aprobado. El siguiente es un dictamen sobre el expediente del presupuesto extraordinario 01-2022. Se recomienda al Consejo Municipal tomar el siguiente acuerdo. Solicitarle a la Administración evacuar las siguientes consultas debido a que en la exposición de la sesión extraordinaria 171 del jueves 26 de mayo solo se dio lectura a las firminas proyectadas, como se puede ver en el acta de la sesión mencionada. A. Brindar una explicación de las razones del por qué el presupuesto extraordinario 01-2022 se remitió en mayo, estando previsto en el cronograma para el 19 de marzo. Lo anterior, según lo dispuesto en el oficio MOA PPCI-003-2022 del licenciado Jeffrey Valerio Castro, encargado de planificación, presupuesto y control interno. Según se indica en el cuadro 0-remuneraciones del folio 0010 sobre el bien o servicio, reforzar para pago de restricción del ejercicio laboral de la profesión por 4.498.593. Al respecto, se solicita brindar una aclaración detallada para tener claridad sobre a qué se refiere en concreto. Además, remitir el criterio legal sobre la viabilidad legal del asunto. sobre servicios en cuanto al bien servicio o atención de contratación de PRODUS para la elaboración del plan regulador.
por 16.500.000, folio número 10. Se solicita un informe del estado actual del asunto del plan regulador e indicar con más detalle a qué corresponde ese monto. Explicar con más detalle servicios o bien el servicio llamado contratar servicios de acompañamiento y control interno, folio 10, por el monto de 2.850.000, así como explicar con más detalle a qué se refiere con prórroga o contratación de servicios profesionales de un especialista en materia de SEBRI para que pueda realizar una revisión, análisis y actualización del marco orientador de la Municipalidad de Orotina y se aclare si tuviera alguna relación lo que se ha tramitado sobre la plaza de control interno. Detallar también datos de la plaza de control interno, como si existe nombramiento actual, tipo de nombramiento, si existe algún plazo, funciones y cualquier otro dato de la plaza. Explicar con más detalle servicios, bien del servicio llamado capacitación en control interno para atender el plan de capacitación por 500.000 colones. Un informe donde se indica a qué corresponde el bien o servicio, recursos para atender servicios de gestión de apoyo de la auditoría interna, folio número 10, 2.650.000, y se detallen las razones por las que se está incluyendo en este presupuesto extraordinario. Además, se indique los montos asignados a la auditoría en el presupuesto ordinario 2022 y cómo se dio la efectiva ejecución. Remitir criterios jurídicos sobre la viabilidad jurídica de la adquisición de dos vehículos institucionales para inspección por un monto de 36.925.000. Se indica en el folio 10 sobre el bien o servicio, adquisición de dos vehículos adicionales por 36.925.000, brindar una aclaración detallada al aspecto para tener claridad sobre qué se refiere en concreto. Remitir el criterio legal sobre la viabilidad del asunto. Brindar explicación sobre el bien o servicio suplencias, 3.451.410. La razón por la que esas suplencias son incluidas en un presupuesto extraordinario y por qué no fueron incluidas en el presupuesto ordinario 2022. Lo anterior por qué, estando apenas en el mes de mayo del 2022, mes en que ingresó el presupuesto extraordinario 01-2022, al Consejo, se están incluyendo suplencias y llevan tan solo 5 meses del año 2022 y está en ejercicio el presupuesto para el ejercicio económico del año 2022. Se solicita adicional y a criterio de la Oficina de Recursos Humanos y de Planificación, Presupuesto y Control Interno al respecto. Ampliar la información sobre el bien y servicio, reforzar la contratación de una empresa de aseo de vías, 41.370.757.31, y rendir un informe sobre si existe contratación de empresa para aseo de vías, en su caso indicar datos con nombre de la empresa contratada, monto contratado, plazo, entre otros. Ampliar la información sobre el bien o servicio denominado contratar empresa para el servicio de recolección de transporte, disposición y tratamiento de residuos ordinarios por 30 millones de colones y dar un informe sobre la forma en que se ha estado presentando el servicio en lo que va del 2020 a la fecha. Aplicar la información sobre el bien o servicio denominado 22.479.167. Y dar un informe sobre la forma en que se ha estado prestando el servicio en lo que va del 2020 a la fecha. Ampliar la información sobre el bien o servicio, contratar empresa para la reparación de la fuente de agua, 24.541.000 colones, indicar mediante un informe si se han asignado otros montos en relación a esa fuente del agua del 2020 a la fecha. Detallar en ese caso a qué corresponde el monto exacto y si se incluyó en una modificación o algún presupuesto ordinario o extraordinario. Ampliar la información sobre el bien servicio denominado contratación de una empresa para reparación de tanques de almacenamiento viejos de concreto, 10.994.819.95. Suministrar más detalles sobre la meta 13 denominada ampliar la contratación de servicios de asistencia técnica, plan de inversión para el acueducto por 45 millones. Además, rendir al Consejo un informe sobre los proyectos que se hubieran dado con indicación de la unidad solicitante, descripción del proyecto, objetivos, metas y montos asignados presupuestariamente en cuanto al tema del acueducto o que tengan alguna relación con este en lo que va del año 2020 a la fecha, ya sea si hubieran incluido en modificación presupuestos ordinarios extraordinarios. Ampliar la información sobre el bien reforzar transporte dentro del país. Ampliar la información sobre el bien denominado contratar servicio de alimentación. Ampliar la información del servicio de alimentación para bandas que participan en el Festival de Reyes, 12 millones de colones. Ampliar la información sobre el bien o servicio denominado contratación de concierto, actividades por 2
por 2 millones de colones. Ampliar la información sobre el bien denominado contratación de servicios de seguridad por 1,5 millones de colones. Ampliar la información sobre el bien denominado contratación de actividades protocolarias por 6 millones de colones. Ampliar la información sobre el bien o servicio denominado contratación de conciertos por 4 millones de colones. Aclarar por qué, si existen dos montos para el mismo bien y servicios, compra y colocación de pintura en exteriores del edificio del archivo municipal en folio 12 por 500 mil colones y por 2,527,041. Ampliar la información sobre el bien denominado contratación en juegos pirotécnicos por 2 millones de colones. Según se indica en el folio 13, sobre el bien o servicio, proyecto de reconstrucción de aceras en el casco central de Orotina por 48.083.994, se solicita ampliar la información sobre el bien, las zonas o áreas que abarcaría el proyecto, explicar a qué se refiere con reconstrucción, indicar la forma en que se realizan los trabajos, es decir, si se hará con personal municipal o mediante la contratación de una empresa. Ampliar la información sobre el bien o servicio, contratación de restauración de esculturas, 3 millones de colones. Ampliación de información sobre el bien o servicio, servicios profesionales en el área de ingeniería para inspección de obras, 69.304.455. Ampliar la información sobre el pago de póliza de riesgo, 10.521.000. Ampliar información sobre la póliza de seguro para instalaciones, 2.350.000. Adicionalmente, brindar un informe de las pólizas de las demás instalaciones municipales, indicar el tipo de póliza, monto, plazo y vigencia. Ampliar la información sobre el bien o servicio denominado póliza de seguro para instalaciones, 100.000 colones. Adicionalmente, brindar el informe de las pólizas de las demás instalaciones municipales. Ampliar la información sobre el bien o servicio, estudios preliminares de diseño de obra para el mejoramiento urbano, 20 millones de colones. Ampliar la información sobre el presupuesto para solventar compromisos relacionados con reajustes del precio en el servicio de recolección, tratamiento y residuos sólidos por 7 millones de colones. Remitir criterio jurídico sobre la viabilidad jurídica del proyecto compra de material de construcción del Colegio Ricardo Castro Ver, 20 millones de colones. Remitir criterio jurídico sobre la viabilidad jurídica del proyecto equipamiento de la cocina Adi Limonal. Remitir criterio jurídico sobre el proyecto construcción de muro en las instalaciones. Información sobre el bien servicio denominado compra de equipo, 738.768. Ampliar la información sobre el servicio de compra de walkie-talkie por 1 millón de colones. Ampliar la información por la compra del ring de boxeo por 6 millones de colones. Remitir criterio jurídico sobre la viabilidad jurídica del pago de reajuste de licitación pública 2019-LN-001, contratación de empresa encargada de construcción de la transformación del campo ferial en campo deportivo, 27.571.105.70. Adicionalmente, se solicita brindar un informe al fiscalizador de la contratación, informe financiero y jurídico. Ampliar la información sobre si el bien o servicio, compra de equipo y herramientas para el proyecto, mercadito municipal, cortadora de cuarzo, pulidora, cuarzo, máquina de serigrafía, máquina de subliminación, por 3.100.000 colones. Ampliar la información si el servicio denominado compra instalación de playground de Cencina de Coyolar, por 3.500.000 colones, se solicita remitir el criterio jurídico del proyecto de mención. Ampliar la información sobre el bien o servicio, 3.500.000 colones del playground del Cincinnati de Orotina. Se remita el criterio jurídico sobre la viabilidad jurídica del proyecto en mención. Sobre el equipamiento de cocina del Adi Limonal, 1.484.000 colones. Ampliar la información sobre el bien o servicio. Remitir el criterio jurídico y la viabilidad del proyecto. Explicar qué relación tiene el proyecto equipamiento de cocina Adi Limonal por 16.000 colones. Ampliar la información sobre el tema de servicio denominado diseño, planos, presupuesto y construcción de acceso a gradas de Barrio Nuevo por 16 millones de colones. Se solicita remitir un criterio jurídico sobre la viabilidad jurídica del proyecto en mención. Ampliar la información sobre el bien o servicio, compra y donación de instrumentos musicales para la Escuela de San Jerónimo, 886.000. Se solicita remitir criterio jurídico sobre la viabilidad jurídica del proyecto en mención. Remitir criterio jurídico sobre la viabilidad jurídica del proyecto de compra y la donación para el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Orotina,
28 millones de colones. Según se indica en el folio 35 sobre el servicio, aporte de recursos para la iluminación del estadio municipal, 20 millones de colones. Al respecto, ampliar la información, remitir criterios jurídicos sobre la viabilidad jurídica del proyecto en mención, aclarar si los montos corresponden a la municipalidad, esto considerando que el comité cuenta con su propio presupuesto, el cual es asignado por la institución. Ampliar la información sobre el bien o servicio denominado restauración de las bodegas de Incofer, 10 millones de colones. Adicionalmente, se solicita remitir el criterio jurídico sobre la viabilidad del proyecto en mención. Brindar un informe sobre el convenio entre la Municipalidad de Orotina y el Incofer, en el cual además se indique la efectiva ejecución del mismo. Ampliar sobre el tema del servicio construcción de acera Cerro Bajo, 8 millones de colones. Se solicita remitir el criterio jurídico sobre la viabilidad del proyecto. Explicar si la Municipalidad tiene un proyecto que contemple en forma completa todo el cantón en relación a la construcción de aceras. Ampliar la información sobre el bien o servicio, reparación y equipamiento del Salón Multiuso Barrio Jesús, 18 millones 100 mil colones. Se solicita remitir el criterio jurídico sobre la viabilidad legal del proyecto. Ampliar la información sobre el bien o servicio denominado construcción de acera entre cruce colegios, parque kilómetro, 35 millones de colones. Remitir criterio jurídico sobre la viabilidad jurídica del proyecto en mención. Explicar si la municipalidad tiene un proyecto que contemple en forma completa todo el cantón en relación con la construcción de aceras. Remitir criterio jurídico sobre el proyecto contratación de empresa para el diseño y construcción de la transformación de la parcela 10 de Coyolar, y en específico se pronuncia sobre aspectos como quién es el dueño de la parcela 10 y la descripción de la misma, y cuál es el sustento jurídico que permitiría destinar por parte de la municipalidad el monto de 70 millones de colones. Amplía la información de bien o servicio, construcción de paradas, sectores Cuesta Blanca, Santa Rita y Frente a Indera, Coyolar, por 4 millones. Criterio jurídico y explicar la determinación de las necesidades de la construcción de paradas de buses. Brindar un informe sobre la forma en que han sido atendidas las solicitudes de paradas en los últimos 3 años. Ampliar la información sobre reforzar la plaza de compra de vehículo 4x4, varios servicios de aseo de vías por 4 millones 200 mil colones. Adicionalmente, remitir criterio jurídico sobre la viabilidad del proyecto. Ampliar la información, reforzar la partida 4x4, compra de vehículo 4x4 para el cementerio, 4 millones 200 mil. Ampliar la información sobre el bien denominado, reforzar la partida para la compra de vehículo 4x4, parques, obras y ornatos, 4 millones 200 mil. Ampliar la información sobre el bien o servicio, reforzar la partida de compra de vehículo 4x4 en varios servicios acueductos, 12 millones 500 mil. Adicionalmente, remitir criterios jurídicos sobre la viabilidad jurídica de los proyectos en mención. Ampliar la información sobre el plan, sobre el bien o servicio de estudios preliminares, anteproyectos, planos especificados, especificaciones técnicas y presupuestos del sistema de tratamiento de aguas residuales del mercado, 21.800.000 colones. Adicionalmente, se solicita brindar una explicación técnica y legal relativa sobre cómo se asume el monto citado y si tendría o no relación con la tarifa que se cobra. En vista de lo que se observa en proyectos dirigidos a Narime, se le solicita a la administración lo siguiente: brindar un informe específico de lo que se incluye en este presupuesto concretamente para Narime. Explicar que cuando se pensó en Narime, ¿cuál fue la forma en que se previó asumir y financiar los costos para su adecuado funcionamiento, uso y mantenimiento? Compañeros, ¿están de acuerdo? Son 1.200 millones de colones, ¿verdad? Entonces, de ahí que se brinda, que se solicita toda esa información. Si están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido, por favor, levanta la mano. Con 4 votos, queda definitivamente aprobado. ¿Quiere referirse al respecto, compañero? Adelante. De mi parte, yo quedé satisfecha con las compañeros que llegaron a hacer la exposición. Y bueno, no sé, es que a veces veo que se pregunta mucho sobre Narime, y bueno, yo de mi parte, creo que fue un proyecto, y yo creo que también ustedes lo creen, ¿verdad? Pero es mi posición.
fue un proyecto que era necesario hacer en Orotina. Se rescató una área que estaba totalmente perdida. Y bueno, entonces básicamente esas son mis intervenciones. Muchas gracias, compañera, muy respetable. No, no, a título personal, Narimi, para mí es una gran inversión, muy bonito. El sábado tuve la oportunidad de andar por ahí en la noche y es... No, no, y como usted le dice, lo que pasa es que nosotros, bueno, al menos en mi opinión y en la que hemos compartido con los compañeros, pues nos corresponde, pues la vigilancia, el uso con los reglamentos, que no hay un reglamento todavía de uso en Narimi. Y obviamente es parte de nuestra obligación también velar porque el espacio público de Orotina se mantenga en buen estado. Y creo que también es válido pues ver en aquel momento quien se hizo Narimi, si se previeron que iba a ser también un gasto que también iba a asumir esa municipalidad adicional, ¿verdad? Entonces, pero no, perfecto, muchísimas gracias por su justificación. Adelante, compañero. Bueno, más bien muchas gracias por observar que Narimi se ha estado manteniendo como tiene que ser, que ha mantenido su belleza ya en un año de gestión donde se ha trabajado muy fuerte para dar todo ese mantenimiento. Es claro que cuando se abrió se dijo que durante este tiempo se iba a mantener abierto a todas las disciplinas y todo, y luego ya como va avanzando, porque también lleva un proceso de gestión bastante fuerte que se va a ir conociendo poco a poco, porque lo que usted planea hay veces que tiene aristas que no previó, ¿verdad?, por ciertas situaciones o ciertos detalles que se contemplan y hay que seguir en la danza. Entonces, qué dicha que sí ven que Narimi ha sido una infraestructura que ha estado para toda la población y sobre todo que ha estado muy cuidada. Y que nos correspondió a nosotros asumir esa gran obra, porque como dice usted, son cosas que no se pensaban y se están enfrentando ahora que nosotros lo llegamos a asumir. Me parece que Narimi es bonito, pero también tampoco para nadie es un secreto que también, aunque a muchos gusta, pues ahí hay muchos otros que piensan que esa inversión pues, se hubiera generado en otra obra, ¿verdad? Ahora bien, el dictamen en mención no habla de Narimi. Por ejemplo, ahí habla de 70 millones, solo por ponerme un ejemplo, de parcela 10, que todos queremos ver desarrollado el proyecto, pero ahí estamos preguntando que si hay viabilidad jurídica de apartar 70 millones del extraordinario para algo que ni siquiera está a nombre de la municipalidad, por ejemplo. Habla de los vehículos, no habla solo de Narimi, ese es el contexto. Habla de 45 millones de servicios públicos, que, bueno, si yo no estoy equivocado, a esa asesoría se le han asignado ya 90 millones. Aquí nadie, no es que no vamos a aprobar nada, nada más ocupamos pues estar satisfechos de lo que se va a aprobar, porque son 1.206 millones de colones que se van a aprobar en este Consejo Municipal, que ojalá y tengamos las respuestas lo antes posible para poder hacerlo también lo antes posible. Seguimos. El siguiente también es el oficio, se conoce el oficio 525 del señor alcalde relacionado con el proyecto presupuesto 2023. La comisión recomienda al Consejo Municipal, en vista del oficio 525 del señor alcalde, donde se informa sobre el inicio de la elaboración del proyecto ordinario 2023, se solicita a la administración lo siguiente: dotar del espacio físico necesario y adecuado para el debido desarrollo de las labores que se realiza en el servicio oficinista de comisiones e igualmente en espacio para la presidencia municipal y la asesoría de confianza de la presidenta municipal. Asimismo, se dote lo correspondiente equipo mínimo necesario para el equipo de oficina, es decir, que cada funcionario de la presidencia pueda contar con un respectivo escritorio, silla, computadora en buen estado, impresora, fotocopiadora y escáner y materiales y o artículos de oficina, lapiceros, hojas, perforadora, grapadora, al menos un archivo para la custodia de documentos. Además, se solicita que se verifique en cada funcionario, oficina de comisiones, asesoría de confianza de la presidencia, que cuenten con su firma digital, al igual que otros funcionarios administrativos a quienes ya se les ha otorgado. Lo anterior considerando que desde que este Consejo Municipal asumió sus funciones, es evidente que ha sido la secretaria del Consejo la que ha facilitado parte de su ya reducido espacio. Todos somos conscientes que existe el hacinamiento, ya que es notable que la secretaria del Consejo maneja gran cantidad de archivos físicos que debe custodiar y no es conveniente mantener una situación que a la vista de todas resulta evidente que el espacio es sumamente reducido
y esto no es favorable para la concentración y el desarrollo de las funciones que se realizan. Se solicita que se revisen, valoren y se tomen las acciones pertinentes respecto a la pintura de la sala de sesiones del Consejo Municipal, ya que es visible el deterioro, donde incluso puede verse a simple vista que la pintura se está desprendiendo en todas las paredes, en especial la pared donde se encuentra ubicada la pantalla de proyección. Esto por imagen y condiciones laborales que debe tener el recinto, todo el recinto municipal, y que la sala de sesiones del Consejo Municipal no debe dejar de lado, ya que en esta sala se toman decisiones de suma importancia y se le va a dar mantenimiento debido, ya que tiene un uso constante. Además, se solicita considerar y valorar la necesidad de la presidenta municipal y de la asesoría de confianza de la presidencia municipal de que cuente con su propio espacio, como al parecer fue dado en otros momentos de modo en que se permitía así la realización de reuniones cómoda y adecuadamente, así como la realización de las funciones. Igualmente, se considera y valora lo anterior para la persona funcionaria que colabora en las comisiones del Consejo. Exponemos esta situación porque somos conscientes de que todo se está dando un hacinamiento y que se deben tomar acciones para corregir lo correspondiente, y que por razones hasta de salud ocupacional no es adecuado conocer la situación y no tomar las acciones de corrección. Por responsabilidad, este Consejo Municipal debe hacer ver al señor alcalde esta situación que ha sido expuesta y acude al mismo para resolver a la mayor brevedad posible, por ser el administrador de la institución conforme lo establecido en el artículo 17 del Código Municipal. Externamos esta petición y hacemos ver nuestra preocupación al señor alcalde municipal, ya que lo relativo con la presidencia municipal, asesoría de confianza de la presidencia municipal, oficinista y comisiones del consejo, y obviamente la situación de la señora secretaria del consejo municipal, tienen de alguna manera preocupado a este consejo municipal como tal. Y por eso hacemos esta excitativa al señor alcalde, para estar claros que él también es consciente de la situación y la colaboración que ha dado la señora secretaria del Consejo en facilitar hasta el momento lo necesario, pero ya no se puede mantener la misma situación. Se le solicita al señor alcalde que para futuras ocasiones se remita formalmente por medio de un oficio dirigido directamente a este Consejo el cronograma y demás información concerniente con el inicio de la elaboración del proyecto de presupuesto. Lo anterior, considerando que el presente asunto fue comunicado a los administrativos y no directamente al Consejo, pese a que, si se le comunicó a la señora Katia Salas Castro, quien lo hizo del conocimiento de este Consejo, en resumen, lo que se quiere es que exista una comunicación formal al Consejo. Además, si se le ha informado al Consejo un cronograma del 11 de enero del 2022, mediante oficio MOA 0030-22-2020-2024 de la Alcaldía, según el cual el presupuesto ordinario 2023 tenía como fecha de inicio el 1 de abril. Si se produjo alguna variación en esa fecha, lo adecuado es también comunicarlo al Consejo Municipal. Es por cuanto es importante que el Consejo tenga conocimiento del cronograma y de las variaciones que se hayan aplicado, además de que se le informe para que se tengan contempladas las fechas para plantear a la alcaldía las necesidades propias del Consejo. Compañeros, ¿están de acuerdo para darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobado el dictamen conocido? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. Ahí, antes de darte la palabra, don Benjamín, este cuerpo colegiado lo que quiere es, pues obviamente, suministrarle a nuestra oficina, ¿verdad?, que es donde se ejecuta el trabajo que hacemos acá, pues las mejores condiciones, y como estamos de cara al presupuesto, pues obviamente nuestra preocupación, y bueno, incluso ahora voy a mandar otra nota yo, que ahora la vamos a lectura. Adelante. La preocupación es compartida, nada más que la mía va un poco más allá, así lo considero. No solo ellos están en hacinamiento, si bien sabemos que está doña Katia, Alejandra y la señora licenciada dentro de esta oficina, así tengo varias oficinas también. Cuando gusten pasan a visitar las diferentes oficinas, donde es cantidad enorme que existe. Una de las propuestas que lo más seguro va a enviar es que traslademos ciertas oficinas a otros lugares, así como para poder liberar. Y al igual, la propuesta que a ustedes yo les hice en el 2020, donde trasladamos el Consejo a CEFOCA, entonces podría ser una opción donde hay bastante espacio y todo eso. Son opciones que se pueden analizar, enviar, y aún así también podemos ir pensando ya un poco más allá
aquí los invito a que nos sentemos y pensemos sobre una propuesta ya de una edificación completamente acorde al crecimiento que ha tenido Rutina en los años. Y sabemos bien ese edificio, bueno, la verdad es que no sé cuántos años tiene doña Katia este edificio, no tengo ni la mayor idea, pero sí sé que es bastante viejito y la cantidad de personal que había en su tiempo y cómo se manejaba en aquel tiempo es completamente diferente a lo que hoy es una municipalidad, ¿verdad? Donde antes se manejaban tarjetas y ahora se manejan cuartos de servidores. Con solo eso ya podemos hablar de un montón de cambios. Entonces, aquí es ser un poco más innovador y visualizar qué es lo que puede suceder en un futuro. Entonces, para también extendernos como debe ser. Entonces, ahí abro la discusión para sentarnos un día a ver estos. Muchísimas gracias, don Benjamín. Sí, sí, eventualmente uno entiende que en su papel de administrador, pues obviamente, pues probablemente todo el mundo le puede estar solicitando hasta lo mismo, ¿verdad? Nosotros en nuestra dependencia, pues es lo que hacemos, ¿verdad? Solicitar los requerimientos que la oficina del Consejo Municipal ocupa y bueno, lo que tenemos y lo que no tenemos también lo seguiremos pidiendo, ¿verdad? Pero esa es la expectativa, ¿verdad? Y obviamente uno entiende la obligación que tampoco se le puede complacer a todo el mundo, pero de parte de nosotros, pues presentar las necesidades que tenemos como consejo. Adelante. Buenas noches. Sí, antes de que el señor alcalde lo mencionara, era la intervención. Evidentemente ya este edificio, o sea, ya caducó. Ya es demasiada la gente que trabaja y como lo dice la nota, por salud ocupacional, no es sano ni para doña Katia, la licenciada y Alejandra, ni para los otros compañeros. Entonces sí tendríamos que de verdad empezar a ver qué, porque no tengo ni idea, ¿eh? Nosotros de la DIE, no sé cómo trabajan ustedes, ¿verdad? Pensar ya en otro edificio o colocar o no sé, o para arriba, no sé, pero algo hay que pensar de verdad. Muchas gracias, compañera. Perfecto. Muchísimas gracias. Adelante. Adelante, compañera. Yo quería expresar, bueno, primero que yo no tengo ningún inconveniente que los compañeros estén conmigo, pero mi trabajo es un trabajo de muchísima concentración, y tanto para ellas como para mí, ¿verdad? Es un poquito difícil. La Secretaría ha facilitado absolutamente todo. Lapiceros, hojas, todo lo que la administración me facilita a mí sale de la Secretaría. Muy importante que se tome en cuenta que nosotras somos o una dependencia junta, dependemos una de la otra. ¿Por qué? Por los acuerdos y por los expedientes. Entonces, lo ideal sería que estuviéramos cerca. No sé si yo, cada quien en una oficinita o no sé, un cubículo, pero que tengamos acceso a las tres. En alguna ocasión, yo lo había conversado con don Benjamín, yo le había presentado él el año pasado, inclusive para quitar todos esos muebles que hay, que ya ahora es casi que imposible, porque inclusive los libros de actas están casi que amontonados, he tenido que tener los ampos en sillas. Yo le había presentado a don Benjamín una propuesta, a él me lo pidió que se la presentara, para unos modulares dentro de la oficina, inclusive ya ni los modulares nos van a funcionar porque el crecimiento ha sido increíble. Yo como funcionaria, don Benjamín es consciente, tal vez ustedes vienen llegando, yo soy recicladora, o sea, todo lo que se queda en otro lado yo lo recojo y lo meto. Mi escritorio, si bien es cierto, está amarradito con un alambrito porque yo me lo traje de otro lado e incluso el alcalde me ayudó a arreglarlo y el auditor. Lo que tiene la señora, la asesora legal, no es ni un escritorio, es el respaldar de un modular que hubo, que iba para desecho, yo lo recogí para la oficina. Igual el de Alejandra. Yo considero que sí es importante que se nos provea
de lo más necesario. Yo ya en serio siento que me voy a volver como loca en esa oficina. Modular es modular, un mueble como redondo, así. Y ese era que teníamos como que tres, ¿verdad? Tres cubículos, una para cada una. Pero inclusive ya ni eso, porque vea, el trabajo de la redacción de las actas es muy delicado. Y la desconcentración para mí es algo increíble a la hora de hacer las actas y a la hora de hacer documentos, ¿verdad? Entonces, y sí que, o sea, se prevea que no es que estemos juntas, pero no revueltas, ¿verdad? Que tampoco debemos estar una aquí y otra en Cefoca, o una aquí y otra no. Tenemos que estar comunicadas porque los expedientes se manejan entre las tres. Entonces, eso sí yo lo quería externar porque es muy importante que se tome en cuenta esa posición. Sí, bueno, y ahí el tema que menciona Katia de desconcentración no es porque pasan hablando, no, es porque cuando... La impresora, páseme el papel, páseme esto, sí, páseme el otro. Importante, ¿verdad? Es porque están encima de la otra. Sí, pero bueno, a veces ella está imprimiendo el libro. También el problema es ella porque recoge todo de todo lado, ¿verdad? Entonces mete los chinches ahí, no le caen. Compañeros, a partir de ese momento vamos a tomar un receso. Vamos a tratar de cumplirlo por 5 minutos, de verdad. 5 minutos a partir de ese momento.
Bueno, compañeros, continuamos. Bueno, continuamos. Tal vez alguna pequeña suelo que pasó. Bueno, seguidamente, informes de la alcaldía y dependencias administrativas. Antes de que la compañera Katia se comience la lectura, yo nada más quería para que también dar referencia a todos mis compañeros, bueno, y a todos los que nos ven, ¿por qué es que hacemos esas solicitudes? Solamente el año pasado en comisiones vimos 220 asuntos. Eso ya es mucho trabajo. Es como 220 mini sesiones, donde lleva su acta, donde, bueno, antes Katia expresaba que ya no caben los ampos, donde lleva cada acta de cada una de esas mini sesiones. Y lo que llevamos a esta fecha, aproximadamente, de este año 2022, bueno, imagínense que estaba a mayo, llevamos 178 asuntos vistos en comisión. Entonces, incluso este año, probablemente vamos a duplicar los acuerdos que hemos tomado por un dictamen, y bueno, todo eso requiere trabajo. Y bueno, también el tema de hay que mencionarlo, el control interno municipal, que se ha hecho un gran trabajo en ese, don Benjamín y su equipo ha hecho un gran trabajo en el tema de control interno municipal, valga la redundancia, controla muchas cosas que no estaban controlándose, y dentro de eso también estamos nosotros como Consejo Municipal, que demandan pues más trabajo, y bueno, en buena hora que también se están haciendo, pero lo que les quiero decir es que también hay más controles, y eso hay que cumplirlo, el tema de las actas, el tema de, bueno, que por dicha, sí, las labores, que por dicha ahora tenemos ya insumos que antes no teníamos. ¿Qué haríamos nosotros sin el asistente de secretaría que hay ahorita que nos colabore en comisiones? Pues probablemente ahí sí paramos en pavos, ¿verdad? Entonces quería mencionar eso para que sepan por qué es que tal vez estamos solicitando y por qué los requerimientos que tenemos, que al final son necesidades, no es un tema antojadizo. Es que la municipalidad crece y este consejo, pues vamos sacando eso de esta manera. Adelante, compañera. Muchas gracias. Quería mencionar eso. El siguiente es un oficio 559 del señor alcalde, donde traslada el convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para la ejecución del 11º Censo Nacional de la Población, adjunto a los criterios legal, financiero, técnico y el cronograma integral de compromisos y el convenio de las municipalidades. Bueno, ¿están de acuerdo para trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el asunto en mención? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos se realiza el traslado a la comisión. El siguiente es el oficio 562 del señor alcalde, donde traslada el oficio APPCI 053, firmado por el licenciado Jeffrey Valerio Castro, encargado de planificación, presupuesto y control interno, respecto a la propuesta de cálculo para presupuestos participativos en el presupuesto ordinario 2023. ¿Están de acuerdo, compañeros, para traslar el asunto en mención a nuestra comisión de Hacienda y Presupuesto? Y que quede el acuerdo definitivamente aprobado, por favor, levanta la mano. Con 5 votos se realiza el traslado a la comisión. El siguiente es el oficio 563 del señor alcalde, donde traslada el oficio MOADI 033 y el MOAJ 244 con respecto al informe del estado de los edificios municipales. Por nuestra parte, compañeros, ¿están de acuerdo para trasladar el oficio recibido en nuestra Comisión de Gobierno y Administración? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos se realiza el traslado a la comisión. El siguiente es el oficio 570 del Consejo Municipal del señor alcalde, perdón, donde traslada el oficio MOAM 566 de la alcaldía dirigido a la diputada Carolina Delgado como respuesta al oficio ALPLNCDR 238 para el Consejo, que responde a las mismas consultas dirigidas en el PLNCDR 036 para la alcaldía, quedando en manos del Consejo sumar acciones realizadas desde el seno del órgano colegiado.
¿De acuerdo, compañeros? Para dar por conocidos del oficio recibido, por favor, levanta la mano. Con 5 votos damos por conocido. El siguiente es el oficio 571 del señor alcalde, donde traslada la minuta realizada por los vecinos, con la reunión realizada con los vecinos de la localidad de La Trinidad el pasado 1 de junio en la sala de sesiones del Consejo Municipal. ¿Están de acuerdo, compañeros, para trasladar el oficio recibido de la Comisión de Obras? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos se realiza el traslado a la comisión. Adelante, don Benjamín. Para nada más hacer referencia y que consideren ahí también el informe, ya se tenía en un cronograma trabajar en esa ruta. Entonces, el lunes pasado, ayer, ya se ingresó en lo que es los tratamientos y el trabajo que se está llevando a cabo ahí, junto con el tratamiento que se está llevando en la entrada de Ceiba y en el área de Agopac. También en el asunto de todos los trabajos que se están llevando en esas rutas, que ahora doña Katia lo hizo en mención sobre que la misma población ve que sí está en buen trabajo, o sea, ha estado trabajando. Gracias. Muchas gracias, don Benjamín. El siguiente es un oficio, el 500, la resolución administrativa MORA 02622. Del señor alcalde, donde traslada la modificación 6 por un monto de 78.060 colones basado en el dictamen favorable de la comisión nombrada para analizar y dictaminar las variaciones del presupuesto de la Municipalidad de Orotina. ¿Están de acuerdo, compañeros, para trasladar el oficio recibido en nuestra Comisión de Hacienda y Presupuesto? Por favor, levantar la mano. Con 5 votos se realiza el traslado a la comisión. Siguiente es un oficio enviado por... el MOAJ 249, firmado por el licenciado Randall Marín, sobre el... Ese es sobre el alcance de la ley 10.053. Para los efectos pertinentes, informo los alcances de la ley 10.053, ley para mejorar el proceso de control presupuestario, por medio de la corrección de deficiencias normativas y prácticas de la administración pública, publicada en la Gaceta 217 del 10 de noviembre del año 2021. Mediante esa ley, en la que interesa, se reforman los artículos 50, 46 y 271 de la Ley General de la Administración Pública. En adelante, Ley General de la Administración Pública, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados en la administración pública y la conformación de expedientes administrativos cuyos alcances son los siguientes. Incluye dentro de las funciones de la Secretaría de los órganos colegiados la obligatoriedad de grabar las sesiones. Establece el carácter obligatorio de las sesiones sean grabadas en audio y video y ser respaldadas en un medio digital que garantice su integridad y archivo de conformidad con la legislación vigente. Dispone la obligación de todos los miembros del cuerpo colegiado de verificar que se realice la grabación de la sesión, constituyendo falta grave el no hacerlo. Prevé la obligatoriedad de la transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas en las sesiones. Regula que el expediente administrativo debe contener todos los documentos físicos o digitales que se haya utilizado para motivar el dictado o la emisión de un acto administrativo. Valga señalar que dentro de los órganos colegiados de interés municipal contemplados por ley destacan el Consejo Municipal, las comisiones del Consejo, la Junta Vial Cantonal, los consejos de distrito y el Comité Cantonal de la Persona Joven, a efecto de garantizar la legalidad y verificar la responsabilidad. Todos ellos están sujetos a los procedimientos propios contemplados en la Ley General de la Administración Pública respecto de la conformación del órgano, convocatorias, quórum, funciones de sus miembros, funciones de la secretaria, sesiones, acuerdos, actas, libro de actas, contenido y forma de las actas, aprobación de actas, justificación de los votos contrarios al acuerdo adoptado, expedientes, etcétera, salvo la regulación especial en el Código Municipal, en lo referente al Consejo Municipal. Sirva finalmente señalar que las reformas de los artículos 50 y 56 entrarán en vigencia a partir del 10 de noviembre del año 2022.
Compañeros, ¿están de acuerdo por nuestra parte para trasladar el oficio recibido a nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos se realiza el traslado a la comisión. El siguiente es un correo electrónico enviado por la licenciada Angie Álvarez Monge. Envía expediente digital a nombre de Escobar Rivas Yarisma con la subsanación de la firma en documento. Favor omitir las hojas en blanco no foliadas, ya que se tuvo que escanear desde otro reproductor que escanea doble cara en forma automática. El señor regidor propietario Elfor González Mora, presidente, en seguimiento a la resolución recomendatoria 006 MOPAT AALIC FRC 2002 a la Comisión de Gobierno y Administración, presenta iniciativa para, número 1, solicitar al asesor legal del Consejo se emita criterio legal si en el expediente enviado por el Departamento de Patentes se cumple con los ajustes descritos en las observaciones emitidas por esa unidad en el oficio MOAJ 303 del 2021, lo anterior para ser presentado el viernes 10 de junio antes del mediodía. Trasladar a la Comisión de Gobierno y Administración y se giran instrucciones a la Secretaria del Consejo que se traslade el oficio que se envíe de la asesoría legal a la Comisión de Gobierno y Administración. Se dispensa este acuerdo de trámite de dictamen de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado tomando en cuenta el plazo que se cuenta con para el otorgamiento de la licencia. Compañeros, ¿están de acuerdo para dispensar el trámite de comisión y que se declare acuerdo definitivamente aprobado? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos queda definitivamente aprobado. El siguiente es un oficio firmado por Elfor González Mora, presidente del Consejo Municipal. Con todo respeto y estima, si usted le remito la copia de la nota PRECM 06-2022-2024, que he presentado al señor alcalde municipal y en el cual expreso mi preocupación como presidente del consejo y como jefatura inmediata de la asesora de confianza de la presidenta del consejo, de la presidencia del consejo, por la situación que allí se detalle que hago del conocimiento del consejo para lo que estime pertinente. En la nota citada hago referencia, entre otras cosas, a que la asesora de confianza de la presidenta estaba desempeñando sus labores en un espacio cedido por la Secretaría del Consejo Municipal, es decir, dentro de la oficina de la Secretaría del Consejo Municipal, donde allí también actualmente se encuentra elaborando la oficinista de comisiones. De modo que la oficina de la Secretaría del Consejo, donde laboraba una sola persona, actualmente se encuentran tres personas trabajando. Esto conlleva que la misma Secretaría del Consejo haya visto reducido su espacio, lo cual tampoco es conveniente dado la cantidad de documentación, archivo, libro de actas y demás que debe manejar en razón de sus funciones propias como secretaria de un consejo municipal. Expuse, además, considerar la posibilidad de asignar una oficina también a la presidencia del consejo, pues de ser la misma oficina que funcionó tanto, puede ser la misma oficina que funcionó tanto para el presidente del consejo como para la asesora de confianza del presidente del consejo, ya que por las funciones que se debe desempeñar y por razones lógicas es importante contar con una oficina donde se puedan realizar de manera adecuada todo lo que implica la labor de la presidencia del consejo, así como reuniones que se solicitan al presidente. En razón de lo anterior, como puede verse de la nota mencionada, ya presenté mi preocupación ante el señor alcalde y ahora presento ante este consejo y como presidente del mismo también mi preocupación a fin de impulsar acciones para que la Secretaría del Consejo Municipal, oficinista de comisiones, cuenten con el espacio adecuado, con el equipamiento de oficina necesario y los materiales que se requieren para las oficinas asignadas y se verifique que cuenten con computadora en buen estado y se provea a la oficina de comisiones de impresora, fotocopiadora y escáner, así como los materiales para el desarrollo de los labores como ampo, folder, hoja blanca, lapiceros, grapadoras y demás artículos de uso normal de una oficina. Considero con todo respeto que se deben tomar acciones de inmediato, en particular en lo relativo al espacio por razones de salud ocupacional de las funcionarias y con el fin de que puedan realizar adecuadamente sus funciones.
Pues en este caso, si están de acuerdo, para brindar un voto de apoyo a la nota presentada por mi persona, donde solicita al señor alcalde tomar acciones pertinentes a efectos de atender lo solicitado en el oficio, en los oficios mencionados. Si están de acuerdo para dispensar el trámite de comisión y que quede definitivamente aprobado, por favor, levante la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. Don Benjamín. Ok, gracias. Dando el seguimiento al tema que se expuso el jueves pasado en la sesión extraordinaria donde vino Juan Pablo y Giancarlo, ingeniero y arquitecto de la municipalidad, con respecto al tema de las letras, hicimos un pequeño documento. Lo que me gustaría es que ustedes lo aprueben y quedar ya claros con respecto a lo que se va a llevar a cabo. Entonces, el documento cita así: se solicita a la administración municipal, en este caso es dirigida a mi persona, ¿verdad?, que según artículo 39 del reglamento para consultas populares y mecanismos de participación ciudadana de la municipalidad de Orotina, se realice una consulta ciudadana para definir la ubicación de las letras de Orotina basándose en las siguientes consultas. Bases de la consulta ciudadana para elegir el sitio de ubicación de las letras Orotina. Punto número 1. Para evitar la discriminación por brecha tecnológica, la consulta deberá realizarse mediante dos medios, uno físico a través de la plataforma de servicios y otro digital a través de los medios digitales de la Municipalidad de Orotina. Punto número 2. Cada participante solo podrá votar una vez y por única opción. Punto número 3. La ubicación que resulte con más votos a la fecha límite del 15 de junio del 2022 será la ubicación que se elija para instalar las letras de Orotina. Punto número 4. El resultado tomará en cuenta la suma de los votos tanto de la plataforma digital, entre paréntesis Facebook, como la plataforma de servicios municipales. 5. El conteo de los votos se realizará en presencia de representantes del Consejo Municipal y la Secretaría de dicho órgano emitirá el acta respectiva con los resultados. 6. Al finalizar el periodo, la Municipalidad de Orotina dará a conocer el resultado mediante sus medios digitales y la plataforma de servicios, junto al informe correspondiente. 7. Se debe anotar que la consulta ciudadana solo busca elegir la ubicación de las letras de Orotina, más no así el diseño de estas, por lo que los diseños de las letras utilizados en esta encuesta son de carácter ilustrativo. Esto lo que hace es como resumir lo que aquel día conversamos. Entonces yo lo que ocupo es que ustedes nada más me aprueben para arrancar de una vez. Como ya les enseñé, ya tenemos hasta la urna de votación. Compañeros, ¿están de acuerdo para alterar la orden del día para recibir la solicitud que nos realiza don Benjamín? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, podemos alterar el orden del día. Yo nada más le agregaría, si están compañeros, yo como una sugerencia, que en la fiscalización del conteo de los votos también sea presente el abogado institucional. Si están de acuerdo, compañeros, para apoyar en todas las partes a lo que nos ha presentado Benjamín, y también que el abogado institucional también esté con nosotros certificando la contación de los votos, fiscalizando el conteo de los votos. Si están de acuerdo para dar el voto de apoyo y que dispensar el trámite de comisión y que quede definitivamente aprobado, por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. Entonces, mañana comenzamos con el concurso, don Benjamín. Yo lo permito, sí. Perfecto. Sí, estar claros, ¿verdad? Bueno, el momento que Katia lo pase, pero ya pueden trabajar con eso. Perfecto. Continuamos. Iniciativas de los regidores y alcaldía. Esta es una moción presentada por el regidor Elfor González Mora, acogida por la regidora Denise Montero, apoyada por Graving Guerrero y Víctor Julio Serrano. Considerando que de conformidad con la ley 4286 referente al nombramiento de comisiones. Ah.
Referente al nombramiento de comisiones de festejos populares, se dispone en el artículo 1 que los consejos municipales serán los encargados de nombrar las comisiones de los festejos populares, que estas comisiones estarán integradas por 5 miembros como máximo, quienes no disfrutarán del privilegio alguno por ese nombramiento, que el alcalde municipal, los alcaldes suplentes, los regidores y los síndicos no podrán integrar esas comisiones, que sí podrán formar parte de ellas los funcionarios municipales que designe el Consejo Municipal, que en caso de que la comisión la integren funcionarios municipales y en dicha corporación exista auditoría municipal, la liquidación la elaborará la contabilidad municipal para la cual dispondrá del plazo antes dicho. Que a efecto de iniciar con el análisis de la posibilidad de autorizar la celebración de la Feria de la Fruta 2023 y cumplir a cabalidad con todo lo previsto en la normativa a considerar, en particular lo regulado en la Ley de Nombramiento de Comisiones de Festejos Populares y el Manual de Operaciones para las Comisiones de Festejos Populares de la Municipalidad de Orotina, resulta importante tener claridad en cuanto a si se podrá o no contar con la participación de algunos funcionarios de la Municipalidad de Orotina para que formen parte de la comisión del caso. Esto ya que al ser funcionarios públicos se estima que ello podría facilitar la labor de la comisión, ya que por sus propias labores y experiencias en la administración pública tendrían mayor familiaridad con los procedimientos y controles que deban contemplarse en este tipo de comisiones. Que en ese orden de ideas es necesario saber con claridad si se cuenta o no con la disponibilidad por parte de la administración para facilitar y permitir que funcionarios municipales formen parte de la comisión a nombrarse en caso de autorizarse la celebración de la Feria de la Fruta 2023, sobre todo funcionarios municipales que tengan conocimientos y preparación en materias como la legal, financiera, contable, presupuestaria, indicar si puede facilitar la cantidad de 2 o 3 funcionarios en ese sentido. Por tanto, con fundamento en los artículos 39, 44 y 45 del Código Municipal, se mociona para que se tomen los siguientes acuerdos. Se apruebe la moción aquí presentada. Se aprueba con dispensa de trámite dictamen de comisión. Basados en los artículos 44 del Código Municipal, se requerirá a la administración lo siguiente: informar al Consejo Municipal si se cuenta o no con la disponibilidad de parte de la administración para facilitar y permitir que funcionarios municipales formen parte de la comisión a nombrarse en caso de autorizarse la celebración de la Feria de la Fruta 2023, sobre todo funcionarios municipales que tengan conocimientos y preparación en materias como la legal, financiera, contable, presupuestaria, indicar si se puede facilitar la cantidad de 2 o 3 funcionarios en ese sentido. Se declare acuerdo definitivamente aprobado. Sí, compañeros, bueno, no sé si también está por el tiempo, ¿verdad? Que ya lo hemos conversado incluso en algunas comisiones, que por el tiempo ya comenzamos a ir trabajando en esto. También para agregarle ahí, no sé si están de acuerdo, para que ojalá sea presentada esa nota, si existe o no la disponibilidad para el próximo martes 14, que es dentro de una semana. Entonces, si están de acuerdo para dispensar de trámite de comisión, darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobada la moción presentada, por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobada. También quiero mencionar algo. Por un tema de formato, la moción, pues, el cate a la ley, que la presenta un regidor, pero generalmente cuando presentamos mociones acá, lo digo porque así es. Es algo que es una iniciativa que tal vez alguno de todos la trae y entre todos la apoyamos y casi que de previo pues lo hemos conversado para ver si apoyamos o no la propuesta. Entonces, lo que le quiero decir es que los 5 regidores presentamos la moción, no es que es uno el que lo presente. Adelante. La siguiente es una moción presentada por el señor presidente, apoyada por todos, donde aprueban la solicitud de la modificación presupuestaria. En su totalidad, ¿verdad? No sé, mejor la leo. Por tanto, con fundamento en los artículos numerales 39, 44 y 45 del Código Municipal, se proceda a aprobar la moción aquí presentada, incluir en el orden del día de hoy martes la modificación presupuestaria interna número 5. Se dispense dictamen de trámite y comisión al tenor
del artículo 44 del Código Municipal respecto al indicado en el punto anterior a efecto de que se entre a resolver lo que corresponda. En relación al expediente de modificación, en cuanto a la solicitud de modificación presupuestaria, fecha 19 de mayo del 2022, unidad administrativa solicitante, auditoría interna, área de servicio, auditoría interna, 1.247.000, se aprueba el documento antes detallado. Lo anterior con base en lo que se indicó en el mismo documento, en el oficio MOCMI 134 de la auditoría interna. Número de solicitud de disponibilidad de recursos de modificación presupuestaria, folio 7, y en la demás documentación del expediente de modificación del presupuesto ordinario 2022. En cuanto a la solicitud de modificación número presupuestaria número 7, fecha 24 de 5 de mayo, unidad administrativa solicitante, gestión de recursos humanos, solicitud diario de servicio de administración, 5.350.172.40, se aprueba el documento antes detallado. Lo anterior, con base en lo que se indicó en el mismo, en solicitud la disponibilidad de recursos de modificación en el folio 11 y en la documentación del expediente modificación al presupuesto ordinario 05-2022. Ordinario 2022, perdón. El resto de las solicitudes del expediente de la modificación al presupuesto 22, número 5, será analizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Se declare acuerdo definitivamente aprobado. Compañeros, ¿están de acuerdo para dispensar de trámite de comisión, darle fondo y firmeza y que quede definitivamente aprobada la moción presentada? Por favor, levanta la mano. Con 5 votos, queda definitivamente aprobado. Al ser las 8 y 23 de la... Ah, adelante. A ver, es que pensé que me estaba pidiendo permiso para ir allá. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Un comentario y dos preguntas que le quiero hacer al señor alcalde. Un comentario era asunto del presupuesto que mandó, envió el señor alcalde. La parcela número 10 todavía está a nombre de, ya está a nombre de la municipalidad, que usted manda a aprobar 70 millones de colones. Adelante, Benjamín. Esa es parte de las consultas que nosotros hicimos hoy Adelante, Benjamín. Ok, como se les dijo el jueves que se presentó, recuerden que ahí se les dijo que el INDER había hecho un oficio donde estaba el trámite ya para pasarlo. Ese día se aclaró, se dijo, se les comentó y todavía está en nombre del INDER que me pregunta, pero sí ya existe un oficio del propio INDER diciendo que ya están trasladando a nombre de la municipalidad. Sí, mi pregunta es por el consejo no puede aprobarle todavía una plata si no apropiada no está a nombre de la municipalidad. Bueno, eso es otro. Y mi segunda pregunta es esta. Yo hace unos días entré a su oficina y le solicité a usted si nos podía ayudar a la Asociación de Arroyo con unas mesas y unas sillas. Estoy mirando que en el propuesto vienen muchas partes donde usted manda ahí a cooperar, a comprarle a otras asociaciones y la nosotros no la incluyó. Entonces yo creo que nosotros pues merecemos que la municipalidad nos ayude y merecemos también respeto para que nos ayuden, porque en Coelar no es solo un grupito que va. Creo que si estamos aquí sentados es porque tuvimos una elección popular nacional y tanto van de un partido como de otro al salón comunal a sentarse. Entonces yo le solicito al consejo que incluya la asociación de Arroyo en ese presupuesto que se va a aprobar para la compra de mesas y sillas. Adelante, Benjamín. Muchas gracias. Como dice don Chino, disculpe, don Wilber, sí son consideradas, ahí dentro del presupuesto también va lo de la malla que usted hizo solicitud, la asociación, una malla con unas otras cositas ahí. Entonces, a todos les toca un poquito. Entonces, sí, hay que repartir entre todas las asociaciones un poquito, pero sí va incluido, ¿verdad? Lo de la malla, Chino. Igual que las otras. Eso es parte. Usted adelanta las mesas y las sillas, nada más. Que por qué no me incluyó en este propuesto. Como le estoy repitiendo, don Wilber, a todos les toca un poquito. Hay que distribuir con todas. A usted le tocó eso, a la otra le tocó lo otro, al otro le tocó eso. Va a llegar el momento que le va a corresponder la silla, las mesas y las solicitudes que hagan más adelante. Muchas gracias, don Benjamín. Sí, bueno, en el caso de nosotros, don Wilber,
Lo de los 70 millones fue parte de la consulta que nosotros hicimos, donde le pedimos a las autoridades del consejo que nos brinde la viabilidad de la moción que presentamos, del dictamen que se presentó, que era muy largo, que no es solo Narime, hay otros temas, ¿verdad? Como ese que se expone, donde nos dicen si se puede o no se puede. Esperemos las consultas que estamos realizando, para las respuestas de las consultas que hemos realizado, porque esa es una de las muchas que hicimos. Con el tema del mobiliario que usted solicita, pues nosotros aprobamos acá en Consejo Municipal, pues, la propuesta que nos trae la alcaldía. Es que eso es un presupuesto extraordinario, no es el ordinario. Entonces, en el ordinario, yo creo que si se gestiona desde ya, que usted lo está exponiendo, pues don Benjamín incluso lo puede considerar para el próximo presupuesto ordinario, que ahí sí creo que podemos hablarlo, porque ya el extraordinario prácticamente está avanzado, ¿verdad? Ahí no podemos. Ahora, también como dice el señor alcalde, es imposible que se le pueda cumplir al 100% a todas las asociaciones, y porque van a haber otros requerimientos. Probablemente si ustedes hubieran ayudado con las sillas y las mesas, pues van a tener otros más requerimientos, y así todas, así está Mastate con Gaudi, y así al final siempre va a haber algún puntito de dolor que a todos nos va a costar, pero te agradezco que lo traiga, pero impulsémoslo, y yo estoy seguro que si no va a salir en este extraordinario, podemos desde ya impulsarlo para que en el ordinario que nos están por presentándolo, pues se pueda valorar la posibilidad, que también hay que ver la viabilidad legal, que si se puede o no se puede, o sea, todo eso hay que verlo. Pero entonces hagámoslo como corresponde para ver si lo incluimos en el ordinario. ¿Quería agregar algo, don Benjamín? Sí, no, que está abierto, no hay ningún problema, más bien con mucho gusto podemos analizarlo, podemos revisarlo. Usted sabe la documentación que hay que presentar, el acuerdo de junta y todo eso. Entonces, ahí estamos andando, más bien a darle el seguimiento que se debe. Muchísimas gracias, don Benjamín. Al ser las 8:28 de la noche del día de hoy, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos, buenas noches, que Dios los acompañe.